Acomódense, porque estamos ante un duelo que puede ser apasionante. Ambos equipos buscarán empezar bien el partido. Anicheve corre con el balón hacia el lado derecho. En este centro tienen una buena ocasión para abrir el marcador. ¡Al fin lo ha hecho! ¡Gol! ¡Vaya comienzo! A pocos minutos de empezar el partido. Un magnífico remate de cabeza. Así pues, marcaron aunque no tengan mucho apoyo en la grada, pero aun siendo pocos hacen demasiado ruido. Metieron el gol nada más iniciarse el partido, ¿verdad, Iñaki? Es cierto, parecen muy seguros de sí mismos hoy. 1-0, por supuesto que querrán mantener esta ventaja. Parecen querer someter al rival matándoles de aburrimiento. ¿Podrá poner a prueba al portero? De repente la defensa queda muy expuesta al replegarse. Se marcha por la derecha. Buen control del balón. ¡Y dispara desde ahí! Esa es para el portero. Palombo. Ese corte fue magnífico. Willens. Palombo. Zenoni. Palombo. Busca a alguien que le ayude. Continúan con el balón y en buena posición ofensiva. Perdieron la posesión. 15 minutos de la primera parte. Willens. Corre con el balón hacia el lado izquierdo. Mantienen el balón en una magnífica posición ofensiva.
Palombo. Maggio. A través de la defensa. Fácil, a las manos del arquero. Willens. Vaya fallo defensivo, robó el balón. No dudó el portero. Hizo bien en adelantarse y coger el balón. Se quedan aún con la pelota. Mantienen la posesión. Nicolai. Corre con el balón hacia el lado derecho. Aguantan bien la posesión de la pelota. Mal pase, bien interceptado. Tiene problemas, robo de balón y buena oportunidad. La pone cruzada. Y este tiro. ¡Gol! ¡Qué remate tan estupendo! Ahora llevan 2 goles de ventaja. Le pegó muy bien. Su ventaja es ahora más cómoda. Me temo que cambien hacia tácticas más defensivas. La verdad es que son irresistibles cuando están en forma. ¿Vale? Aunque ahora van 2-0, no deberían confiarse. Barneta. 15 minutos para que termine la primera mitad. Ahí le quita el balón. Ese lo cortó. Fue directo a portería. Salió fuera. Hay que intentar disparar con más precisión. Bueno, creo que pillaron a la defensa desprevenida. No hay que dejar tirar al rival desde ahí. Raskin. Tenía que hacerlo y lo hizo. Barneta. Se quedó con la pelota. Buena ocasión. Alejó el peligro. Anicheve. Prueban suerte por la derecha. Un buen centro podría darles la oportunidad de marcar otro gol. Aquí hay peligro. Dio en las redes por fuera. Buena precisión de cara a la portería, pero no lo suficiente. Se descuidó. Señaló tiro libre. ¿Podrán aprovechar esta oportunidad? Ese corte fue de gran importancia. Bonanni. Mamadou Diallo. Willens. Raskin. Ahora, buena ocasión. Y dispara. ¡Qué remate! ¡Qué remate! ¡Qué fantástico remate! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Es difícil imaginar que puedan tirar este partido. En el tiempo de descuento de la primera parte. Eso se ve pocas veces. Bueno, ahora juegan muy cómodamente. De acuerdo, Iñaki, van 3-0 y están jugando bien.
Yo creo que tienen el partido en el bote. Final de la primera parte. Ambos entrenadores tendrán ahora las habituales charlas con sus respectivos equipos. Han terminado con ventaja la primera parte. ¿Cómo lo ves? La ventaja no está mal, pero tal vez lo más importante sea mantener a cero su casillero. 3-0. Creo que solo un equipo saldrá muy animado en el segundo tiempo. Empezó la segunda parte. ¿Qué fútbol nos ofrecerán estos dos equipos? Ambos entrenadores empiezan la segunda parte con los mismos jugadores que la primera. Quagliarella. Se quedan aún con la pelota. Barneta. Está arrasando. ¿Podrán continuar defendiendo así? Frenó ese ataque. Estuvo muy listo para cortar el pase. Perdieron la posesión. Puede centrar ese balón. Ganó la posesión y frenó el ataque. Ese es un despeje muy oportuno. Solo necesita medio metro ahí. Para bien el balón. ¿Podrá definir bien? Parece que aquí tienen una buena ocasión. La defensa está hoy en buena forma. ¡Uy! Levantó la bandera. Se adelantó al último defensa y el asistente lo ha visto muy bien. Han transcurrido 15 minutos de la segunda parte. Piccolo. Se hace con el balón al hueco. ¡Va a probar! Willens. Atrás al portero. Están defendiendo bien, de verdad, muy bien. Quagliarella. Lo derribó, pero el juego continúa. No detuvo la defensa. Nicolai. Anicheve. Nicolai. Cortaron bien ese mal pase. Come.
cometió fuera de juego estaba por detrás del último defensa y el asistente levantó la bandera. Mamadou Diallo. Anichebe. Está buscando a alguien que le apoye. Muy bien encontrado. Balón atrapado por el portero. Demasiado evidente. Solo quedan 15 minutos de partido. Maggio. Por la banda. Ahí evitó el peligro. Ganaron la posesión. Maggio. Volpi. ¡Estupenda ocasión! ¡Ahí está el disparo! Han despejado. Volpi. Rossi. Corte muy oportuno. Avanzan con rapidez ampliando el campo. No tiene a nadie a quien pasar. Cortó despejando. Piccolo. Raskin. Anichebe. Mamadou Diallo. Estamos en los últimos 5 minutos de juego. Se hace con él. Saque de banda en una zona muy comprometida. Dificultades para la defensa por la izquierda. Intentó chutar a puerta, pero el tiro salió desviado. Ese centro desde la izquierda buscaba a alguien en el área, pero el remate no fue bueno. ¿Qué hará a continuación? Era un disparo difícil, pero el portero respondió bien. La altura era la correcta, pero no había suficiente potencia en ese tiro. Rossi. Le quitó el balón. Pita el árbitro y se acabó. Esto solo se explica en 2 palabras. Demasiado fácil. Ha sido de forma totalmente inesperada. Han salido victoriosos. Es un resultado magnífico. Y hay que atribuirle al entrenador el mérito de haber organizado un buen equipo. Esto es todo en la retransmisión de esta tarde, así que gracias, Iñaki. Cuando quieras, Juan Carlos. Y por mi parte, Juan Carlos Rivero, de Iñaki Cano y de todo el equipo de Konami, adiós, amigos.